Considera las siguientes proporciones referidas a la función coseno. El ámbito de coseno es de menos 1 a 1. Sí es de menos 1 a 1, pero tiene que ir con intervalos cerrados, entonces esta es falsa. Es exactamente decreciente de 2pi a 3pi. Vamos a ver, saquemos coseno de 2pi. Eso va a dar 1. Y coseno de 3pi va a dar menos 1. Va de mayor a menor. Va de mayor a menor. Entonces en este caso, como va de mayor a menor, sería decreciente. Por lo tanto, solo la 2, la opción correcta sería la opción D.